Hasta el 30 de agosto, la alcaldía de Neiva amplió el plazo para el pago del impuesto predial con un descuento. Con el propósito de que los 59 mil contribuyentes que están en mora con el pago del impuesto predial se pongan al día, se extendió el plazo para el pago de esta obligación financiera hasta el 30 de agosto. Extendiendo el plazo de los beneficios del descuento del 12% de predial a aquellos contribuyentes que tuvieron dificultades con el avalúo o con la notificación del mismo. Los 59 mil neivanos que le deben al municipio representan unos ingresos que alcanzan los 117 mil millones de pesos. El pago del impuesto predial es de vital importancia para todos los ciudadanos porque con ello se ve reflejado ese dinero en obras que ejecuta la administración municipal. Según la Secretaría de Hacienda, hay contribuyentes que adeudan el pago del impuesto predial desde el año 2018 hasta el año 2023. Hemos hecho zanahoria, hemos dado dos extensiones de descuento, hemos ampliado los plazos. El 30 de agosto, aquellos contribuyentes que no paguen, que no se equivoquen, les va a llegar el cobro persuasivo, que es la etapa anterior del cobro coactivo. Y el cobro coactivo se va a manifestar con la decretación del embargo. Hasta el 30 de agosto será el plazo para que los neivanos cancelen esta deuda con el municipio y así poder obtener un descuento del 12%. Cabe resaltar que la fecha acordada para el pago del impuesto era el 30 de julio del presente año. Sin embargo, se brindará otra ventaja tributaria a los contribuyentes. Bueno, me parece importante o me parecería importante si obviamente los recursos y la destinación del mismo fuera para hacer lo que deberían hacer, que sería arreglar esa malla vial que está en pésimo estado, la de nuestro municipio. No hay semaforización y que la invirtieran también en seguridad ciudadana, que tampoco hay en este municipio. En el estudio adelantado por esta dependencia de la alcaldía de Neiva, se pudo deducir que los estratos que están en mora son los 4, 5 y 6, lo cual constituye el 80% de los deudores, mientras que los estratos 1, 2 y 3 han sido responsables con esta obligación. La invitación es para que se acojan a este beneficio y así evitar cobros persuasivos, coactivos y posibles embargos. Desde la ciudad de Neiva, Huila, informó Andrea Beltrán para Enlace 13.